Comencemos con nuestro querido Bumblebee, quien ya está en versión Autobot, listo para pelear. ¿Qué tal si lo transformamos en Autobot? ¡Muy bien! Nuestro querido Bumblebee lidera un equipo de heroicos Autobots. Su misión es capturar a los malvados Decepticons dispersos en el planeta Tierra. ¡Wow! Pero tienen que hacerlo sin que los descubran. Muy bien. Nuestro querido Bumblebee siempre está de color amarillo y con algunas modificaciones, con negro, más deportivo y qué sé yo. Así que no se pierdan la siguiente película, ¿eh? Muy bien, continuemos. Por aquí tenemos a Grimlock. Aquí lo tenemos en versión Autobot. Aquí está transformado. Ahora, ¿qué tal si lo transformamos en un dinosaurio? ¡Uh-oh! Elijamos a uno... Ok, a este aquí. ¿Qué tal si te transformas en dinosaurio, amigo? Muy bien, ya tenemos listo al Grimlock. Él es de color verde. Usualmente Grimlock es un tiranosaurio rex, pero por la forma pareciera más un estegosaurio, creo que sí. Muy bien, sigamos con los siguientes personajes. Ok, por aquí tengo esta versión, que es también de los Transformers Robots and Disguise Combiner Force. Pero está Bumblebee con el personaje rojo, que es Sideswipe. ¿Qué tal si los transformamos a los dos? Aquí están este par de amigos, Bumblebee y Sideswipe, siempre de color rojo. Y ahora, ¿qué tal si se vuelven a transformar en Autobot? ¿Listo para pelear? Muy bien, ya estás listo para el combate. ¿Y ahora qué tal si mostramos a más amigos tuyos? Miren, por aquí tenemos a este par de gemelos. No es verdad, es Bumblebee. Pero tengo dos de ellos, así que decidí mostrarlos porque con ellos recordé un episodio en el que vi a Sideswipe, que es el de color rojo, que llegó a clonarse. Los fanáticos de Transformers deben saber qué episodio es. Miren a nuestro pequeño Bumblebee. Muy bien. Por otro lado... Por otro lado tenemos esta versión de los Combiner Force. Miren, aquí están fusionados cuatro amigos. Bumblebee por el lado amarillo, por el lado rojo está Sideswipe, por el lado azul tenemos a Strongarm y por el verde a Grimlock. ¿Qué tal si los separamos? Muy bien, ya tenemos a nuestros Transformers en versión Autobots y dinosaurio. Y ahora, ¿qué tal si los ponemos listos para pelear? ¡Vamos, muchachos! ¡Transfórmense! Muy bien, y ahora ya los tenemos listos en versión robot. Miren a cada uno de ellos. Totalmente diferentes, ¿verdad? Este es Grimlock. Por aquí quedó la parte de la cabeza del tiranosaurio. Nuestro Bumblebee. ¡Wow! Este es Sideswipe. Mire bien los detalles de su cabello. Finalmente tenemos aquí al color azul, que viene a ser nuestra Autobot Strongarm. Mírenla. Ella por lo visto es un auto policía. Y a veces se transforma en una detective. Ajá. Por lo visto podemos hacer varias combinaciones. Oh, estaba olvidando un detalle.
Aquí también podemos transformarlos. Ajá. Aparte de fusionar a Bumblebee con Sideswipe. Y aparte de transformarlos en los Autobots. También podemos ponerlos independientemente como robot. Aquí estás. Te encontré. Muy bien. Y por aquí están las manos. Vamos a soltarlas. Ok. Ya está listo Sideswipe. Y faltaría nuestro Bumblebee. Ok. Debe ser similar. Ajá. No está tan difícil como nuestro otro personaje. Aquí está la cara de Bumblebee. Los brazos. Y las piernas. Ajá. Aquí están. Bueno, no tanto. Ahí. Muy bien. Ahora sí tenemos a todos nuestros personajes listos. Muy bien, muchachos. Dígame, ¿ustedes ya tienen esos Transformers en casa? Déjenme sus comentarios. Quizás tienen otros modelos u otros personajes. No olviden escribirme. Muy bien, si les gusta esos Transformers, también dígamelo. Podríamos comenzar a coleccionarlos más y más. ¿Qué les parece? Muy bien, muchachos. ¿Y ahora qué tal si, para finalizar, armamos un rompecabezas juntos? ¿Qué es? Este de acá. Lo encontré para hacer juego con los Transformers. Bien, ¿qué tal si lo abrimos? Ok, es uno pequeño. Muy bien. Vaya, comencemos. Muy bien, chicos, logramos armar este pequeño rompecabezas juntos. ¡Y tan rápido como un rayo! ¡Vaya! No fue tan complicado, ¿verdad? ¡No! Y también descubrimos juntos nuevos personajes. Y poco a poco iré coleccionando. Muy bien, chicos, espero les haya gustado este video.